to love people and to protect people now know to do what we do you got to be able to take abuse you got to be able to have people talk crazy about you in this business you got to be able to have people disrespecting you Para mí está re loco, porque eh, entiendo, tiene sentido esto de, bueno, tengo que proteger a mi familia, lo cual está bien, pero tampoco era. No, no era para tanto. Era poner que le hicieron un chiste eh, a, a tu compañera. lo bueno, a, a he hecho un chiste a tu amigo, a tu mamá, a tu hijo. Pero tampoco es como, papá, te das cara trompada, hijo de puta. No sé. Eh, Me dio como... Una cosa, como dicen acá en el chat, modo Jim Carrey, tal cual, delirio místico, delirio místico eh, a los Jim Carrey, porque no sé si era para tanto como podía pegarle una piña ahí al chabón, ¿no? O porque él hizo. Parte de nosotros no lo estábamos viendo con Natalia, porque lo estábamos viendo, no lo estamos escuchando. Y cuando el chiste empezó a decir. Le hizo un chiste a la mujer y Will Smith se enojó entonces uno, Empezás a decir, ¿qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho a, a la mina? Como para que se enoje tanto. Que, como empezás a. Obviamente, qué meritum que se levante y le pese una piña. Y después, cuando ves el chiste, decís, bueno. Es desubicado, pero no sé si ameritaba que te levantes y lo trompes al chabón. Eh, eh, no sé. Y aparte de lo que decía hoy, ni siquiera valió la pena el chiste. ¿no? El chiste es malísimo porque decís, sí, bueno. Eh. Está bien, valió la pena, dijo el porque hizo un chistazo. No, el chiste es una pelotudez. Eh, y, y, y encima la ligué, quedé con un boludo. Y también quedé con un boludo. Y este, y este discurso de. tengo que proteger. Parece Toreto, proteger a mi familia, ¿no? De un chiste idiota que te han hecho.